La autoridad. Hola amigos, bienvenidos, ciao a tutti. Hola a todos y todas, hola Davide. Hola Laura, benvenuta anche a te. Bienvenidos todos, hoy nos vamos con el español tan bonito que nosotros vamos hablamos. Vamos a hablar español, yo soy italiano y soy David. David, hoy te voy a invitar, yo soy Laura, soy latinoamericana colombiana. Bueno, vamos. Hoy te voy a invitar a Perú. Vamos a Perú, vamos sí, a comer. Vámonos a Perú. No, vamos a comer. Señor. No. Después te invito ahí a San Vito Locapo, donde está nuestro grandísimo amigo que nos estará esperando ahí. Porque tú me hablas siempre de la cocina peruana, como, wow, qué belleza. Uno, cada nación, cada país dice, la cocina nuestra es la mejor. Sí, la cocina colombiana es fantástica, pero yo amo mucho la comida peruana. Bueno, yo quiero comer. Es fantástica, y el pescadito que hacen ellos es hasta mejor del que yo he comido por acá, por estos lados. Ay, yo no digo nada más, David, porque ya bueno, me viene hambre. Bueno. Bueno, vamos a relacionar. Ay, David, mira, hoy nos vamos a ir con la señora Lucha Reyes. Es una gran cantante afroperuana, una persona que representó, hoy representa todavía, perdón, la música criolla, que precisamente, señor Jacalone, para el 31 de octubre inicia este festival de música criolla. Bueno. Ella nació en el año 36 y murió en el año 73, y nos dejó una hermosa canción que se llama Una Cartita al Cielo. Ah. ¿Ok? Entonces quiero que la escuchemos, David, y así nos vamos con todos nuestros hermanos de Perú que están ahí escribiéndonos en otros artistas y nos dicen, por favor, queremos que ustedes vean a nuestra Lucha Reyes y aquí estamos con todo el respeto y con toda la admiración para todos ustedes. Bueno, yo soy muy contento de ir a escuchar a esta artista que es símbolo de Perú, entonces yo creo que podemos ir, ¿no? Nos podemos ir, nos vamos juntos. ¡Vamos! Ya. ¡Vámonos! Llevando a un pobre niño, sujeto de la mano, se presentó al sargento, un hombre en el cuartel. El mundo está perdido, le dijo acalorado, le traigo a este muchacho, tan chico y por ladrón. Cálmese y tome asiento, de más está estrujarlo, que es lo que le ha robado. Dijo la autoridad, robó un ovillo de hilo en una de mis tiendas, por eso castigarlo merece sin piedad. Robó un ovillo de hilo en una de mis tiendas, por eso castigarlo merece sin piedad. La autoridad pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dice, y cesa de llorar. El niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo para así hacer llegar a mi blanca cometa hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido en mi adorada. Quise preguntar por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo con mi pobre papá. Por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo con mi pobre papá. Pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dice, y cesa de.
sargento, robé un ovillo de hilo para así hacer llegar a mi blanca cometa hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido mi adorada mamá. No ven ella una carta prendida a mi juguete, perdónenme si en ella yo quise preguntar por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo con mi pobre papá. ¿Por qué? ¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo? Ay, no, un aplauso grandioso para la interpretación de Lucha Reyes. Ay, no, yo quiero conocer muchísimo más de esta gran cantante, de esta intérprete, porque de verdad que nos dejó con el alma triste a todos los claro, que, claro. A nosotros que estamos aquí, David. Sí, porque la interpretación fue muy, muy sincera. Yo imaginaba a este niño, este niño que cercaba con esta cometa de ir a buscar la puerta del cielo. Ay, ay, no, qué, no, no, qué triste, qué triste tanta. Sí, es una letra y es puede ser lo que pasa con muchas canciones que nosotros estamos acostumbrados a nuestra música y que cuentan historias, David, historias, wow. Historias que de verdad yo son sé. Reales, son yo, reales. Yo sé, porque Laura, perdóname, ma, yo soy italiano, entonces la canción italiana era así, ¿sí? era conta storia, dicho, raccontavo toda la historia. Qué lindo, qué lindo, qué linda. Esta canción me recuerda mucha canción italiana que así como historia, sí, una cantante de historia con una voz espléndida como esta artista que peruviana que wow. Sí, sí, sí. Entonces sí, es muy duro la realidad de este niño, pero lindo como también el sargento le pregunta, o sea, ¿qué hiciste carita sucia con esta palabra tan bonita, carita sucia? Muy linda, ¿no? Sí. Si desprendemos toda la canción es magnífica y de verdad recuerdo en este momento también muchas historias contadas por tu padre como italiano siciliano que también tiene sus historias del tiempo de la guerra, entonces es muy bonito escucharlos y grande el autor que escribió esta canción. Quiero saber más, queremos saber mucho más. Gracias por haberci fatto llorare, porque en la liberación llorare, porque uno se siente muy bien después. Mucho recuerdo, gracias Perú, gracias a questa artista è magica, magica. Grazie per avercela fatta conoscere, per averla linkata nel nostro canale. Entonces Laura, ringraziamo tutto l'amico peruviano, tutti gli amici che vengono a vedere questa magica canzone. La ringraziamo molto, invitiamo a iscrivervi al canale, a commentare sotto per altre canzoni che chiedono. E di attivare la campanella delle notifiche per essere sempre, sempre pronti per vedere la nostra reazione. Benvenuto nel nostro canale Davide Caut. Grazie per essere stato qui con noi. Un beso más grande a tutti. Besos, mi Perù. Grazie.